Enhorabuena por la boda. No sabéis cuánto me alegro. Enhorabuena por la boda. No sabéis cuánto me alegro. Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. Comprad y vended joyas de calidad aquí. Gemas, pociones, ingredientes exóticos, lo tengo todo. Aquí tenemos adornos bonitos y muchas gemas. Las manos en los bolsillos y bien quietas. Malditos rateros. Valorios inusuales y las mejores rarezas de Morrowind. Muy ocupado. Solo se tarda un momento en rezar una plegaria en silencio, Amara. Ven pronto, por favor. Si no lo haces por mí.
dientes exóticos, lo tengo todo. ¿Estás en Riften de visita? Todos sois bienvenidos en el templo de Mara. Avalorios inusuales y las mejores rarezas de Morrowind. Pociones, ingredientes exóticos, lo tengo todo. ¿Cuánto tiempo esperabas que fuera a mantener distraída a esa gente? Tuve que abandonar todo el plan. Bueno, al menos no hiciste nada estúpido. La próxima vez, cuando te encarguen un trabajo, no te alejes demasiado ni pierdas el tiempo. Supongo que no debería sorprenderme. Últimamente nada va bien por aquí. Gemas, pociones, ingredientes exóticos, lo tengo todo. Los mejores precios y la mejor... Bienvenida a la abeja y el dardo, mi señora. Si te apetece probar una de nuestras bebidas especiales, dímelo. Si tienes monedas, puedes quedarte. Si no, ahí tienes la puerta. Claro, es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación, por aquí. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Avísame si necesitas algo.
te sirvo? ¿Agua, miel? ¿Vino? A valorios inusuales y las mejores rarezas de Morrowind. Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía Argonia. Ya me conozco a los de tu calaña, siempre ocultando. Los dioses te han dado dos manos, mas para blandir tu arma, lo respeto. ¡Comprad y vended joyas de calidad aquí! Si necesitas refrescar el gaznate, ve a la abeja y el dardo. Evita el jarro ajado y no te acerques a la ratonera. Precios y la mejor calidad de Skyrim. Bah, mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes, aunque fastidiases el trabajo, aún creo que tienes la chispa que ando buscando. Hay oro de sobra para llevarnos si asumes el reto. Está la cándida novia. Comencemos la ceremonia. Fue Mara la primera que alumbró toda la creación y prometió cuidarnos como a sus hijos. Por su amor hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Es por su amor que aprendimos que una vida solitaria no es vida en absoluto. Nos reunimos hoy aquí bajo la mirada amorosa de Mara, como testigos de la unión de dos almas en eterna compañía. Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la siguiente. En la riqueza y en la pobreza. En la alegría y el dolor.
¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Por la autoridad de Mara, divina del amor, declaro casada a esta pareja. Os ofrezco a los dos estas alianzas, benditas por la divina gracia de Mara. Que ellas os protejan en vuestra nueva vida juntos. Que Mara te bendiga. Enhorabuena por la boda. No sabéis cuánto me alegro. ¿En qué puedo ayudarte, hija mía? Me alegro de volver a verte. ¿Te gustaría contratar a un valiente, aunque inexperto mercenario? Ve tú delante. No hay problema. ¿En qué puedo ayudar?
¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Aún necesitas que haga algo? Buenos días, ¿va todo bien? Sigamos adelante, pues.
Si has venido a ver las vistas, ya has visto todo lo que hay que ver. ¡Por los dioses! Yo me voy de aquí. ¿Por qué se hacen daño? Lo siento, ¿podrías describir ese olor? Como si a un monstruo horrible le hubieran vuelto del revés y luego hubiese explotado. ¿Qué has hecho? Fue un pequeño error de cálculo. Ya lo he corregido para futuros experimentos. Esta es la razón por la que la gente tiene problemas con tu colegio, Nelakar. Últimamente no tengo nada que ver con candidatos al colegio, así que no te molestes ni en preguntar. Mi época del colegio hace mucho que pasó, pero me gusta mantenerme cerca y en contacto. ¿Cuánto tiempo? ¿Vamos a permitir que Ranmir beba hasta caer redondo? ¿Cuándo tocará fondo? Mientras siga pagando, supongo. Se encierra en sí mismo y no le hace daño a nadie. ¿Seguro? Dudo que Birne esté de acuerdo contigo. No me corresponde a mí meterme en asuntos de familia, ¿recuerdas? Dagur y yo tenemos un acuerdo. Y yo procuro que mis hijos no vuelen su posada por los aires. Si necesitas venir a comer algo, solo tienes que decirlo. Solo ven a casa. No puedo, me quedo dos rondas para irme. ¿Y por qué no te vas tú a...? ¿Necesitas algo? Vender algo. Ranmir te ha suplicado que lo invites, ¿eh? Despídete de ese oro. Que mi hermano beba hasta morirse. No es mucho, pero nos apañamos. Ahora pasa muy poco dinero por Hibernalia, pero si hay algo que no falta... Es gente con ganas de echar un trago de vez en cuando. ¿Te refieres a la posada o a Hibernalia? No habrá supongo que la respuesta sirve para ambos. Ninguna. Hibernalia está pasando por un mal momento, por decirlo sutilmente. La verdad es que no. Muchos hicieron los bártulos y se marcharon hace años. Algunos somos demasiado testarudos o estamos demasiado locos para irnos. Así que hacemos lo que podemos para sobrevivir. Sin consecuencias apreciables. Comprendo. Es algo de lo que me... ¿Tienes pues que nada, preocupar venga. En el futuro? Espero que no, la verdad. Sería bastante malo para mi investigación. Últimamente no tengo nada que ver con candidatos al colegio, así que no te molestes ni en preguntar. Hasta la próxima. Si necesitas cualquier cosa, avísame. ¡Aparta tus manos virladoras de eso! Pero me gusta mantenerme cerca y en contacto. Tu piel es pálida como la nieve. ¿Tienes fobia a la luz del sol o algo?
Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Nos vemos. Dagur y yo tenemos un acuerdo. Él me deja intimidad y yo procuro que mis experimentos no vuelen su posada por los aires. ¿Una monedita o dos para un veterano? No es tanto pedir. Si te interesa, tengo un trabajillo caminante. Por orden del Jarl, te ordeno que te detengas. Ven pacíficamente o tendrás que probar la justicia del Jarl. Lo que sucede es tu falta de respeto hacia las leyes de esta tierra. Es hora de que te sometas a la justicia del Jarl. ¡Qué inteligente! Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente, después de pagar la multa, claro está. La prima del emperador asesinada, aquí mismo, en Soledad. Menuda vergüenza.
vampiro. A la hoguera. También. ¡Puedo vencerte! ¡Cavado su propia tumba! ¿Hacerme daño? Mi papá ha muerto y ya no me queda nadie. ¿Tienes un hogar donde pueda vivir?
todos modos, supongo... Hola. ¿De verdad? ¿Tienes un hogar donde pueda vivir? Bueno, gracias de todos modos. Supongo... hola. Mis padres han muerto y... ya no me queda nadie. ¿De verdad? ¿Tienes un hogar donde pueda vivir? Hasta la próxima.
me gusta tu mirada. Veo un hambre mala en tus ojos. Ven pacíficamente o tendrás que probar la justicia del Jarl. Lo que sucede es tu falta de respeto hacia las leyes de esta tierra. Es hora de que te sometas a la justicia del Jarl. ¡Qué inteligente! Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, claro está. Este es el Salón de los Muertos. Algún día terminarás aquí.